La mañana bajo Pontina pintaba de celeste. Sin embargo, el capitán Rimense decoloró el día. Tengo un pequeño edad entre la inserción de Pubis con el aductor, mejor dicho, el aductor con el Pubis, y bueno, atajaré el sábado y trataré de no patear. Y el riesgo es que simplemente pueda empeorar, pero como te digo, creo que ya esto tiene como 2-3 semanas. No ha bajado la molestia porque nunca paré. Los jugadores que participaron en la gira por Europa con la selección llegaron con casi 20 horas de viaje. Pese a esto, creen estar aptos para el partido del sábado. Un poco cansado, sí, por toda esta serie de viajes y cambio de hora y todo eso, pero como te digo, todavía tengo hoy, tengo mañana para descansar. No, no, parece que voy a arrancar, ¿no? Así que contento por eso, ¿no? ¿Llegaste sin ninguna molestia? Sí, estoy en buenas condiciones y ahora lo más llegar a esperar a partir de Ayacucho, ¿no? Alejandro Fresotti le va llenando los ojos al tiburón Rivarola. Está contemplado en el plantel que va a viajar a Ayacucho. Parte física está bien, le faltaba un poco de ritmo futbolístico que lo ha conseguido en estos 3 o 4 partidos que hemos tenido en estas 2 semanas. Los cerveceros estarán viajando el viernes por la tarde hacia la ciudad de Las Iglesias, donde Rivarola podrá contar con todo su plantel para el duelo ante los ayacuchanos. Con las imágenes de Nelson Neponoceno, informó Diego Figueroa para el Instituto Sistemas Perú.